Aquí estamos con el Quanshen chino. Recientemente hay otro modelo nuevo de la casa Kyobu,
Sí, ya he sacado otro con 20 vatios, pero no sé el precio todavía. Sí, este lleva ya 2 o 3 añitos en la calle. Y bueno, yo la verdad es que luego lo yo tengo otros equipos de AGF, ¿no? Pero este lo quería para portable, para la calle, ¿no? Y bueno, estamos haciendo pruebas con él, memorizándolo y probándolo y un poquito aprendiendo el funcionamiento aquí en el cuarto de radio Gale. Semana pues llueva algo más de lo que llovió, así que nada, y ya te digo que el montaje este que tienes ahí pues está muy bien. Yo estoy transmitiendo con mi antena, es una antena del talud para la banda de 10 y 11, y mi equipo es un Kenwood Tango Sierra 2000 y microfonía Sadelta Ecomaster Pro, y ahora mismo he bajado un poquito potencia y estoy con unos 50 vatios aproximadamente. Pues L. Se nos va por ahí, que tiene que ser menesteres por ahí. Adelante, Roger. A ver, Brico, buenas tardes, adelante. Buenas tardes. A ver, Sam, buenas tardes. Ah, Bravo Lima, hoy sí que te copio chiquitito, mucha. Apenas te copio ahí, que le hiciste la antena. ¿Le hice vuelta o qué, Roger? Saludos cordiales, Bravo Lima, por aquí, Balcón del Atlántico, adelante. Ok, saludos, Sam, buenas tardes, 73 para 5 ponente. Y saludos, Colibrí, también buenas tardes, 73, posible escucha. Ok, por acá, voy a cambiar de equipo ahí, a ver qué pasa. Vale, pues cambia de equipo porque no te oigo por acá, Roger. Ok, estás de costado a mí, Roger, tengo la fallada por medio. Pues venga, Keilán, buenas tardes, esto es Balcón del Atlántico, adelante, Roger. Aquí se están cerrando las condiciones porque te copiamos chiquitito, entraste con un cañón y no sé qué ha pasado, que se están yendo las condiciones, Roger. Ok, no sé cómo estás copiando. A ver, Colibrí, tú lo vas copiando, Roger, Ceilán desde Toledo. Colibrí, buenas tardes. A ver, ahora, ¿eh? Colibrí está haciendo una pausa seguramente por acá y demás. Pues eso, ¿cómo era? Basterio, sigues con nosotros por acá, Roger. Ya voy con vosotros también. Venga, saludos, 7-3. Pues nada, Bravo Lima, adelante, Roger, cambiaste de cacharra. Vale, sí, ya cambié, ok. Ok, ahora te escucho mejor ahí, antes no te escuchaba apenas. Ok, Roger, pues nada, aquí haciendo un ciclo de radio, como todas las tardes, por acá, Bravo Lima. Ok, positivo. ¿Cuál está el compañero 3788? Chiquitito, pero él está en el Valle de la Orotava. Lo vas a copiar mejor por la cacharra, créeme, Basterio, pues él es Roger. Apuntando en tu dirección. Perfecto, está trabajando muy bien por estación ahí con 30 vatios. Así que te felicito. Te dejo un abrazo para ti, amigo. Espero que ande todo muy bien. Un montón de buenos contactos y, por supuesto, espero escucharte pronto.
Muy buena la transmisión, Jorge, 5.7, 5.8, y la modulación impecable, limpia y clara. Perfecto, amigo. Espero encontrarte pronto. México 0, Lima Delta Whisky, Charlie Alfa 3, Víctor Alfa Kilo. Un gran abrazo, Jorge. My station from Brazilian, antenna 5 elements, okay? My radio and Tango Sierra and 590, okay? 1 kilowatt, my power amplifier, Oscar Mikey 3500, okay? 1 kilowatt, okay? And Papa Yankee 2 Tango Bravo, Foxtrot and 5 November. 73, okay, thank you, contact, goodbye. Tango Bravo, prosiga, adelante. India, Papa. Ok, Franco, 73, mi nombre amigo, Papa Yankee 2, Tango Bravo, ya viste, mi nombre Lucas, opera con la estación brasileira en estado de São Paulo, ok, lá más precisamente en ciudad de Paraibuna. Ok, mi nombre amigo Franco, 73, muito obrigado pela reportagem, su sinal para Brasil es 59 más 10, ok, muy, muy fuerte también para Brasil, la propagación la, ayudando bastante, ok. Meu nome, check and qrz.com, ok? Obrigado pelo contato, 73. Saúde e paz a todos.